Qué bueno que usted está con nosotros, este es UPL 360 y en esta ocasión estoy con Juan Carlos Valladares. Juan Carlos, un gusto estar aquí en este lugar. Igualmente, Raúl. En esta ocasión estaremos hablando de un tópico interesante, el tema de el liderazgo resonante. Y vamos a tratar de responder a esta pregunta de qué es el liderazgo resonante. Juan Carlos, por supuesto. Líderes que provocan reacciones y emociones positivas en la gente. Los líderes resonantes son personas capaces de despertar en sus seguidores entusiasmo y movilizarlos a donde desee, encauzando las emociones de cada uno de los individuos de tal forma que todo marche como es debido. Un líder resonante entiende que cuando las emociones son transmitidas de forma positiva, sin duda el funcionamiento del grupo alcanzará cuotas muy elevadas y exitosas. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com barra educación cristiana. Uh, soy Jairo Zabaleta de Los Ángeles, California, y tengo la siguiente pregunta para la Universidad para Líderes: ¿Qué es liderazgo resonante? Muchísimas gracias Jairo Zabaleta por tu pregunta. Apreciamos lo que nos has preguntado, que es liderazgo resonante Juan Carlos. Y bueno, le toca responder a usted esa pregunta y pronto vamos a desarrollar el tema con nuestro invitado desde la Ciudad de Chicago. Por supuesto, cuando hablamos de liderazgo resonante, una vez más, esto es eh, una. Metáfora eh, de la música. Es una evolución del concepto de, de inteligencia emocional. Ok, veamos. ¿verdad? Entonces, básicamente, eh, la inteligencia emocional aborda el tema de mis emociones y cómo manejar mis emociones y, las em y ser empático con las emociones de las demás personas. Cuando hablamos de liderazgo primal eh, o liderazgo re resonante, estamos hablando de. ¿Cómo un líder es capaz de producir emociones en las demás personas? Esas emociones pueden ser positivas. o negativas. O pueden ser negativas. ¿Pero ¿Qué significa la palabra resonancia? Resonancia es en el campo de la física, tiene un significado especial. Quiere decir que cuando, cuando yo emito, por ejemplo, en el campo del sonido, cuando yo emito un sonido y ese entra en resonancia con una copa, ¿verdad? La copa comienza a vibrar uh -huh. y asimismo sí no solamente la puede llevar a vibrar, sino que a, 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 a romperse en pedazos. Como cuando un tenor canta, hay un famoso italiano que rompió los vidrios cuando eh, la voz ¿verdad? muy aguda explotó. Entonces, eh, resonancia entre, magnética también se utiliza. Por supuesto, el caso de la televisión y la radio, cuando transmiten una onda, la antena es excitada por las ondas que llegan y comienza a, a, a resonar. A resonar es una metáfora entonces que se toma de la física. De todos esos campos. Exacto. Cuando hablamos del liderazgo resonante, es que yo como líder también hago lo mismo. Yo hago que las personas sientan emociones. Que hayan ondas. ¿Verdad? Esas emociones a través de la forma como yo me expreso, a través de, de, de eh, eh, digamos, mira, el estilo de liderazgo, las, la, las decisiones que como yo tomo. yo hablo. Todos esos elementos involucran, eh, hay un intercambio, hay una comunicación. Porque la comunicación no solamente es verbal, hay una comunicación también emocional. Los líderes se frustran, digamos, los seguidores se frustran cuando un líder actúa no en consonancia con la visión o un los líderes o los seguidores se ponen se sienten orgullosos de su líder por los resultados por la visión que él sí que él tiene son dispuestos están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias en aras de seguir a, a ese líder para desarrollar este tema nos acompaña desde la ciudad de Chicago eh, nuestro buen amigo Héctor Alfaro Héctor Alfaro te saludamos muy buenas tardes muy buenas tardes hermano Raúl y hermano Juan Carlos gusto saludarlos pues eh, Héctor eh, eh, no solamente es pastor, también es psicólogo, es un hombre que entiende mucho esto de las emociones y cómo, cómo se maneja este, esta situación. Héctor, como líder, ¿cómo puedo yo ser un líder que transmita emociones positivas hacia mis seguidores? Bueno, muy buena pregunta, eh, como ya se dio la definición de lo que es un líder resonante. Uh, el, el, líder, el líder debe de crear un ambiente, un ambiente positivo de trabajo. La, la verdad es de que eh, el líder resonante es aquel que tiene esa capacidad de ser, como dijo usted, empático, de, de empatizar con las emociones de la gente con que trabaja, de entender sus sentimientos. Esto tiene mucho que ver con sentimientos porque así como hay líderes resonantes, hay líderes disonantes. Y la resonancia y la disonancia, las dos son contagiosas, ¿verdad? Usted puede contagiar eh, sentimientos y emociones positivas como también puede contagiar negativas. Entonces el, el líder resonante para, debe de crear un ambiente positivo de trabajo con su equipo de la iglesia, con su equipo en el trabajo, en, en, en la universidad, en la escuela, donde quiera que esté. Eso es una cosa que tiene que ver mucho con la personalidad también. Eh, hay líderes que son. que uno los mira y dice, hombre, qué hombre más amargado, ¿verdad? O mira a otro y dice, hombre, ese hombre parece que vive feliz toda una vida. Ya, eh, esto también tiene que ver con el tema genético. Uh -huh. eh, dice, ese líder es carismático, es un hombre que transmite confianza, seguridad. Y a la gente le da gusto ser, eh, seguir a un tipo hombre o mujer de, de, de este estirpe, ¿no es cierto? Ahora hay gente que sigue también a líderes, eh, bueno, eh, que, que tenían agendas muy oscuras. El caso de Hitler, por ejemplo. Eh, muchas, lo, los alemanes, Hitler como que es un paradigma de todo lo malo, ¿no? Definitivamente <laughs> nadie le pone a su hijo Hitler. Pues el, bueno. nombre, el nombre le pone Hitler a su hijo, ¿verdad? ni Judas, <risa> ni, <risa> ni Nerón. Así es. <laughs> bueno, ¿cuál, eh, Juan Carlos, vamos a hablar con Héctor también esto. ¿Cuál es a su criterio una de las emociones positivas eh, que el líder eh, resonante debe transmitir? Así es, Héctor. Sí, hermano, una, eh, una emoción positiva es el respeto. Uh -huh. sí. El respeto. Este, un líder resonante es aquel que respeta las emociones de los demás en su equipo. ¿Y qué ¿verdad? es respeto, Héctor? ¿Cómo defines tú la palabra respeto? Sí, respeto a los sentimientos de ellos es, eh, es ser empático, es, es entender, es uh, tratar de comprender las emociones del equipo, especialmente cuando hay mucha presión de trabajo para sacar adelante un proyecto. Yo voy a como líder respetar y las emociones, y si, si el trabajo está causando uh, mucho estrés en un trabajador mío, en un subordinado, por decirlo así, eh, voy a hablar con él, voy a hacerlo sentir, eh, hacerle sentir confianza y decirle: Entiendo lo que tú estás pasando, respeto lo que tú estás sintiendo y estás pensando, porque un, una, persona, un, una persona que está debajo de uno, el liderazgo puede decir: Por causa del estrés, a. Uh, eh, alguna cosa muy ofendedora, una cosa que ofende, algo que, que puede hacer sentir mal al resto del equipo. Entonces, uh -huh. yo respeto sus emociones y se lo dejo saber, pero también le digo: entiendo lo que estás pasando y te voy a ayudar con esto. Quizás uh, podríamos uh, eh, definir respeto como poner a, a la persona en el lugar donde debe estar. Si yo lo bajo de ese lugar, entonces como que estoy cayendo en una situación... La, la gente quiere, Raúl, ser reconocida y ser respetada, ¿verdad? Sí, asimismo, es, quieren, ellos quieren que su trabajo sea valorado, que no sean ignorados. Eh, y, y asimismo, el líder, ¿verdad? Quiere que se le respete a, 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 en la posición de autoridad donde él está. Y que la persona que está abajo no, de, no demerite su posición de liderazgo. Dirección dice que debemos ir a una pausa. Usted está viendo UPL360, no se vaya, quédese con nosotros. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com barra orientación familiar. Usted está viendo UPL 360, estamos hablando, Juan Carlos, de qué es un líder resonante, porque Dios quiere que seamos resonantes. Yo creo que Pablo fue un hombre resonante transmitió esperanza, optimismo uh -huh. Uh -huh. y ese tipo de emociones y de sentimientos que hizo que hombres como Timoteo, Epáfras, Lucas, Juan Marcos cambiaran al mundo de su época. Sí, porque las emociones llevan a convicciones. No podemos nosotros mantener, las, las convicciones no se pueden mantener por emociones, pero las emociones llevan a convicciones. Entonces, por ejemplo, si yo miro que hay injusticia, Miro algo que, que, que me enerma, ¿verdad? que crea coraje dentro de mi persona. Eso me puede llevar a la convicción de hacer algo para resolver ese problema. Cuando hablamos del Evangelio, la predicación del Evangelio, el, 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 la, el ver que las personas están lejos de Dios, que sus vidas están miserables, eso genera una emoción dentro de mí y eso me va a llevar a la convicción de que tengo que hacer algo por eso. Entonces, nuestros, nuestra misión como líderes es crear esas emociones en, nuestras, en nuestros seguidores para que ellos sientan esa convicción de que hay que hacer algo. ¿De acuerdo? ¿Por qué no regresamos con nuestro invitado eh, Héctor Alfaro y quizás vámonos, Héctor, a un modelo bíblico, eh, a tu criterio, un personaje bíblico que fue un líder resonante? Ya hablé de Pablo, quizás tú tengas a otro en mente que hizo cosas que resonaron. Ah, es una buena pregunta. Eh, estoy pensando en profetas como Daniel, uh -huh. ¿verdad? Este, un líder que, que pudo transmitir confianza a sus amigos, uh -huh. eh, fe, ¿verdad? Uh -huh. en, lo que ellos, en lo que él creía y lo que ellos creían. Uh, una persona que sabía y conocía sus propios, y tenía fe en sus propios valores, confianza en, en Dios, ¿verdad? Y que podía permanecer, eh, eh, ¿cómo se dice?, íntegro en medio de situaciones difíciles como las que pasó Daniel ante, ante las acusaciones falsas. Eh, eh, y eso, eso es, él es un gran ejemplo de un líder resonante. Qué bueno no es que, que ha traído Daniel. Hay un pasaje en la Biblia, dice la Biblia, que una mano comenzó a escribir en la pared. Nadie pudo descifrar el enigma y una mujer se para y dice, en tu reino hay un hombre que tiene un espíritu superior. Uh -huh. Impresionante. Esa uh -huh. palabra, espíritu superior... Nos habla de lo que estamos hablando, que en tu reino hay un líder, hay un hombre resonante. Hay alguien que tiene un mensaje diferente, que tiene que puede... una palabra y que mm. puede resolver un problema. Entonces, eso reafirma el concepto que hemos dicho de que el líder es un administrador de las emociones de su gente. La. la eh, Ilustración que yo cuento es que nuestra esto es como el banco. Yo deposito emociones positivas en la gente y saco emociones negativas, ¿verdad? Esa es una esa es, esa es la figura que estamos tratando de ilustrar aquí. Que nosotros como líderes tenemos que generar emociones en nuestra gente que los inspiren, que los eleven, que los pongan en otro en otro estado. El, el, el caso de Daniel que está el mensaje de Daniel es un mensaje de esperanza. No es un mensaje de condenación, aunque hay espacio para el mensaje de condenación, pero también es un mensaje de esperanza, un mensaje para el pueblo que está en el cautiverio. Entonces, Dios nos ha llamado a ser de esa manera, ser líderes con un mensaje positivo que transforme la vida de las personas. Héctor. Sí, sí, te escuchamos. Entonces, eh, eh, volviendo al tema de Daniel. Eh, es un hombre que estuvo en el reino durante tantísimos años. Allí el hombre eh, sirvió a tres, cuatro emperadores. Eh, fue entonces un líder resonante a tu criterio. Correcto. Y él uh, es un hombre que inspiró confianza. Inspiró confianza uh, al, al rey. Inspiraba confianza a la gente que lo conocía. El, podían confiar en él. Era una persona en la que se podía confiar. Y por eso es que tuvo tanto tiempo eh, como líder, ¿verdad? Como una de las, de las personas más importantes del reino en ese tiempo. ¿sí? Sí. Héctor, ¿será que la resonancia y la trascendencia en el liderazgo tenga algo que ver o no tiene nada que ver a tu criterio? La resonancia y la trascendencia. Sí. La, la trascendencia eh, hablando de, de que... De que Dios más, nos ha llamado a trascender, a no quedarnos en el lugar. Por, Claro que sí, eso es así. Uh, las personas que tienen más éxito en nuestra sociedad, en, en, hablando de, de la sociedad actual, son aquellas personas que han aprendido eh, el arte de, la, de liderazgo resonante. Son aquellas personas que practican todos los días uh, la empatía, la confianza, el respeto a los demás, que ponen a las personas en mayor valor que las cosas. Entonces, trascienden, llegan a lugares altos por, y están ahí eh, con gran éxito. ¿verdad? Y es un gran ejemplo para nosotros los cristianos, a, para que nosotros aprendamos ese arte y podamos ser líderes trascendentes también. Muchísimas gracias Héctor, volvemos contigo en el próximo segmento. Y yo voy a querer que en el próximo segmento, Juan Carlos, volvamos a la metáfora de la música y de la resonancia para que hagamos una una liga uh -huh. con esto de lo que estamos hablando el liderazgo. Muy bien. ¿Qué le parece? Perfecto. Usted está viendo UPL 360. No se vaya y quédese con nosotros. Yo quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero traer más personas a mi iglesia. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalideres.com ¿Qué tal mis amados hermanos? Yo soy el pastor Luis Gabriel César Isunza, soy pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Satélite y bueno, me gozo de ser un participante bendecido de nuestra Universidad para Líderes. Eh, tenemos ya algún tiempo trabajando con este maravilloso proyecto y hemos sido bendecidos. Fíjense que nuestra iglesia ha sido entrenado a través o han sido entrenados los líderes a través de dos eh, diplomados maravillosos como Liderazgo Avanzado y Educación Cristiana. Y tenemos casi 400 personas eh, siendo bendecidas por este maravilloso ministerio. Así que damos gracias al Señor por esta bendición y creemos que solamente es el comienzo que vamos a tener todavía más bendición, más eh, provecho para el reino cuando estamos transfiriendo vida en cada uno de los discípulos. Así que doy gracias al Señor por la bendición que Él nos da de ser parte de esta Universidad para Líderes y les animamos a que ustedes sean parte de este movimiento que seguramente transformará su ministerio. Este es UPL 360, Liderazgo al Límite. Estamos hablando de líderes resonantes, Raúl. Juan Carlos, yo eh, quiero que tomemos o retomemos la metáfora de la música. Uh -huh. Cuando estamos comprando un piano, entonces el vendedor nos dice, este tiene menos resonancia y este uh -huh. tiene mayor resonancia. Este, y ya le dice a uno, las, este fue hecho con estas y estos materiales y la resonancia de esto es mayor y este puede ser utilizado en un gran recinto, este no, este solamente es para un cuarto pequeño. Hay líderes que tienen poca resonancia uh -huh. para cuartos pequeños, ministerios pequeños y otros que como el piano y tienen tiene tiene una... una caja que fue hecha para una gran resonancia. Utilicemos esa metáfora, ¿cómo? Creo yo de que mmm, la resonancia es... O la metáfora, mejor dicho, es apropiada cuando pensamos en líderes que han trascendido, que han hecho cosas extraordinarias. O sea, el, que, la, el tema es aquí que hay líderes con poca resonancia y otros con mucha, mucha resonancia. resonancia. ¿Será eso cierto? Suena razonable, tiene lógica, tiene sentido cuando yo pienso, vaya, tantos líderes, eh, digamos, un hombre... Eh, insigne en, en este momento estamos hablando de nuestro del gran evangelista Billy Graham. Tuvo una resonancia enorme. Nadie, nadie va a discutir eso. Por qué? Porque el hombre fue el primero que usó los medios de comunicación para predicar el evangelio sí. eh, a través de la televisión. Y el que pega primero pega dos veces. Entonces eh, eso le ganó el respeto de tal manera pues que era el hombre que llegaba a la casa a la Casa Blanca como Pedro a su casa. <risa> <risa> bueno está bien. Eh, de acuerdo, eh, en bíblicamente, Juan Marcos no tuvo la trascendencia o la resonancia de Pablo. Sí, sin duda. Sin embargo, la influencia de Juan Marcos es eh, grande. Es grande. No, no solamente porque él fue no, el, prim, el, no el primero. Que, no digo que no tuvo, la tuvo. ¿verdad? Simplemente es que a veces la resonancia, Raúl, no necesariamente tiene que ser visible. Bueno, también. Porque muchas personas han tenido un, un, un trabajo modesto pero con un impacto de largo plazo, mientras que otras personas han tenido un impacto de muy resonante, pero con un efecto de corto plazo. ¿Me estoy dando a entender? Completamente. Sigamos con la metáfora de la música, porque la resonancia tiene que ver con, con, con este fenómeno. El tenor que canta y su resonancia es tan que puede romper un vidrio, que tiene efectos tremendos. Eso significa, Raúl, que el liderazgo eh, tiene mucho que ver con la forma como yo miro mi ministerio, con la visión que Dios me ha dado y la forma como yo miro el ministerio que Dios me ha dado. Si yo quiero trascender, ¿verdad? Entonces eh, la forma de pensar que yo tengo tiene que cambiar para poder llegar a otro estadio. Vaya, pongámoslo de otra manera y metamos la educación, conectemos el caso. Uh -huh. Si yo quiero, eh, todos, eh, si educamos la voz podemos cantar en alguna medida pero algunos evidentemente tienen el don. Eh, si yo me educo, si yo soy un tenor y me educo, uh -huh. y yo tengo un mentor que saca el tenor de mí, puede llevarme a una resonancia tal de, 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 a ese extremo. Pero entonces aquí juega eh, la educación otra vez un papel fundamental que me hará a mí tener mayor resonancia, mayor efectividad. Uh -huh. Mayor alcance es la palabra. Uh -huh. Resonancia tiene que ver con espacio, ¿o me equivoco? Uh -huh. Sí, el espacio Exacto. tiene que ver la... la, la espacio. La entonces, claro. mi radio de acción de influencia, vaya, utilicemos ese, uh -huh. va a ser muchísimo mayor porque la resonancia, pues entonces, es mayor. Usted ha, hablado, ha, ha mencionado una palabra muy importante, la palabra influencia. Claro. Los líderes, esa es básicamente el, el, la razón de ser de líder, influenciar a otras personas. ¿Regresamos con nuestro invitado, Juan Claro Javier? que sí. Hasta Chicago con Héctor Alfaro. Héctor, ya nos escuchaste hablar de las metáforas musicales, de las cajas de resonancia del piano, del, del tenor y todo ese tipo de cosas. Te escuchamos. ¿Qué piensas de esto, hermano? Sí, uh, definitivamente estoy de acuerdo. A la resonancia del líder tiene que ver con la, la, el, el espacio, la amplitud que alcanza, el impacto que tiene. En, en la gente en, en el ambiente porque eh, no nos olvidemos de esta palabra que es clave el ambiente es el que hace que la gente trabaje o no trabaje y el líder es responsable uh -huh. de que el líder resonante es responsable de crear ese ambiente necesario para que la gente trabaje y, y, y logre las metas que se han puesto y alcance y tenga fe en el proyecto en el trabajo, en la iglesia y donde quiera que estés. Sí. Héctor acaba de mencionar un punto buenísimo. Ambiente. Uh -huh. Hay ambiente donde yo no voy a poder desarrollar no. mi resonancia. Por eso un señor que nos vendía un piano el otro día, mire, ese tiene mucha resonancia. Si lo va a poner en un cuarto pequeño no le va a funcionar, va a desperdiciarlo. Héctor, yo creo sí. que si yo tengo una resonancia para un auditorio de 3000 personas Correcto. Hermano, y, no, y estoy en un ambiente para 10 o 20 personas, si no me tumban las paredes, entonces busco otro ambiente donde pueda resonar. <laughs> es que esa es la verdad, Juan Carlos. <laughs> Bueno, sí, es cierto. Es o tumbo las paredes o me voy donde el ambiente, donde el aparato pueda funcionar y, y toda la calidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay líderes que están en ambientes uh -huh. donde, donde, los donde no van a resonar, no van a, no van a tener ningún efecto. Y hay personas que los están apabullando, que les están poniendo la, la mano en la cabeza para que no se levanten y el ambiente no les está ayudando, sino que los está consumiendo. Y, y yo soy de las personas que a los 60 años no debemos conjugar el ver el pluscuamperfecto. Si yo hubiera, hubiese. No, a los 60 años tenemos que decir en el nombre de Cristo Jesús, do, gloria hice. a Dios, lo hice, he resonado. Así es. Sí. O no, ¿qué piensas Héctor? Eh, corrígeme sí. si me equivoco. Sí, es correcto. Uh, la metáfora otra vez del instrumento musical o el, el piano o lo que sea. Uh, tiene una capacidad de alcance o de amplitud mayor y si está en un espacio reducido donde no puede eh, sonar no se aprecia no se aprecia claro. y no tiene un efecto o un claro. impacto mayor del que pudiera tener. Uh -huh. claro. pues estoy de acuerdo. La cuestión también hay otro hay una situación que se da en las iglesias. Los pastores dicen yo quiero eh, hacer algo pero quiero que le nazca a la gente. ¿Me entiende, yo quiero que le nazca. No, yo tengo que embarazar a la gente para que le nazcan, mi Correcto, hermano. Exactamente. Si yo, si yo no le embarazo, ¿cómo le van a hacer? No hay forma. E ese es uno de los puntos que hay que, eh, hay que cambiar ese paradigma en las iglesias de hoy. No le van a hacer a nadie le van a hacer el deseo de hacer algo si uno no se lo pone en el corazón. A mí me da coraje cuando oigo a un pastor preguntándole a la congregación que si lo van a hacer o no lo van a hacer. Por favor, si Dios me dio a mí la visión, hermano, entonces yo voy a embarazar. Esa es uh -huh. otra metáfora uh -huh. a la gente con esa visión para que les nazca. Uh -huh. Si es que vamos a ser resonantes y vamos a cambiar el mundo, entonces Procedamos de conformidad. Entonces, no, no es que la gente no quiera trabajar. Por ejemplo, una iglesia, yo miro dos iglesias, una que crece y una que no crece. Eh, es la misma materia prima. Aquí en Estados Unidos, los mismos hispanos, ilegales o sin papeles, como quieramos llamarles, verdad, están en ambas iglesias y una de ellas está creciendo muy fuerte y otra de ellas no está creciendo. La pregunta, ¿dónde está el problema? Si es la materia prima. Está en la forma como nosotros embarazamos a la gente para que ellos cumplan la misión que Dios les ha dado. ¿No es así, Héctor? Sí, así es, sí. Héctor, sí, eh, sí, hermano. hermano, mira, tenemos que, Dirección nos dice que hemos terminado, pero queremos agradecerte el haber estado con nosotros en el programa de hoy. Juan Carlos, gracias, claro Héctor. Que sí. Claro que sí, para servirle. Qué bueno que usted ha estado con nosotros. No se vaya, vamos a una pausa. Yo quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero traer más personas a mi iglesia. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com. Se está viendo UPL360. Raúl, hemos llegado al final de este programa. Líderes resonantes. Dios nos llamó a ser resonantes, unos en unos espacios y otros en otros, pero de todas maneras resonantes. Resonantes, que hacen la diferencia en la sociedad de hoy. Usted ha visto UPL360, qué bueno que ha estado con nosotros. Que el Señor le bendiga. Hace algunos años se firmó el acuerdo entre la Iglesia PIT Satélite y Universidad para Líderes, en el cual PIT Satélite iba a manejar la franquicia UPL en la República Mexicana. Al día de hoy son cientos de personas las que se han graduado en nuestros diferentes programas. El pastor Luis Gabriel César es el rector de UPL México y lidera una facultad de profesores que ejecuta un trabajo extraordinario. UPL México no solamente ha abierto campus en México, sino en los Estados Unidos.